Hola, soy Gina Acuña y como siempre es un placer saludarte para conversar contigo sobre bienestar. Bienestar. En esta oportunidad quiero hablar sobre las posturas invertidas. En yoga, las posturas invertidas muchas personas creen que son malabares o posturas difíciles e imposibles de lograr. Pues bien, cada postura en yoga tiene un propósito, así que el propósito de las invertidas en realidad es llevar sangre nueva al cerebro, invertir ese ciclo de circulación en nuestra sangre para oxigenarla, para llevarnos también un poco de claridad mental y vaciar nuestra mente. Así que mucha atención a los próximos ejercicios que te voy a enseñar. Bien, lo primero que queremos aclarar es que es muy importante saber si tenemos lesiones en nuestro cuello o la cervical. Si tenemos lesiones, es importante adaptar cada postura a nuestras necesidades para no hacernos daño ni lesionarnos más. Entonces, si eres de esas personas que tienen algún tipo de lesión, vamos a acostarnos boca arriba, vamos a elevar las piernas y las plantas de los pies hacia el techo, como si estuviera tratando de empujar el techo con los pies. Esta sería mi postura invertida y simplemente aquí ya estoy cambiando el flujo sanguíneo. Estoy tratando de oxigenar mi sangre. Me voy a quedar aquí. Vamos a ir a avanzar un poco más. Si no tengo ninguna lesión en la lumbar ni en nuestra cervical, voy a elevar la cadera, llevando las manos a la base de la columna, caminando con los codos hacia el centro. Y esta sería nuestra postura de la vela. Lo que tienes que visualizar en esta postura es una parada de hombros. No debes mirar a ningún costado, simplemente respirar. Para regresar, doblamos las rodillas hacia la frente y vértebra por vértebra, con mucho cariño y mucho amor, vamos deshaciendo y nos abrazamos y hacemos un poco de masaje. Bien. Lo importante es que hagas 5 respiraciones como mínimo, bien profundas. Si sientes que puedes ir un poco más allá, puedes mantener un minuto con respiraciones bien profundas. Ahora vamos a ir a una tercera fase. Muy bien, entonces, si queremos ir un poco más allá, vamos a llevar las palmas de las manos a la tierra, las muñecas alineadas con los hombros. Voy a dibujar un triángulo con mi coronilla, es decir, que mi coronilla iría a esta distancia, donde pueda ver mis manos. Los brazos quedan en un ángulo de 90 grados, elevo la cadera, camino con mis pies hacia la cara y voy a llevar una rodilla sobre cada codo con los pies juntos. Me puedo quedar aquí o si quiero avanzar un poco más, puedo elevar una pierna o puedo elevar la otra. Siempre después de una postura invertida, regresamos a descansar en postura del niño para que nuestra sangre vuelva a hacer su recorrido natural. Descansamos. Y nuestra última fase. Si ya no quieres hacer la otra con el trípode, vamos a llevar manos con codos. Vamos a abrazar los dedos de las manos entrelazándolos y guardando el dedo meñique para no dañarlo. Hacemos una coquita y vamos a llevar la coronilla al piso. Enganchamos los pies, caminamos con los pies hacia la cara hasta donde más no podamos caminar. Elevamos una pierna y elevamos la otra. Respiras profundo. Y regresas a postura del niño. Bien, pues ya teniendo claro este concepto de las invertidas y sabiendo de qué se trata en realidad y qué propósito tiene, va a ser mucho más fácil que puedas entrar allí y que las puedas disfrutar.
La claridad mental es algo muy importante para todos nosotros, así que espero que puedas poner en práctica estos tips que te dejé. Y como siempre, me despido de ti llevando las manos a la frente por los buenos pensamientos, cuido muy bien lo que siembro allí. A la boca por las buenas palabras, cero agresión, no violencia. Me comprometo a que de mi boca salgan solo palabras amorosas, bondadosas, compasivas y sanadoras. Al corazón por los buenos sentimientos, humildad, bondad, compasión, gratitud. Namaste.